Estoy encantada de estar aquí. De hecho, ya había estado en Madrid hace 20 años cuando era estudiante. Por lo tanto, mis ingresos eran muy diferentes de lo que son hoy. La cosa, me pare, Madrid me parece muy diferente. Será porque ahora estoy en una habitación muy lujosa y cuando vine como estudiante no lo estaba. Nosotros fundamos la Fundación Gapminder en 2005. y Este es, hola, mi marido, Hans, mi suegro, y esta soy yo. Y también trabajamos con más personas, pero nosotros fuimos los fundadores de la, de la fundación y lo que queremos pues, obtener son este tipo de estadísticas y queremos que las estadísticas que suelen ser muy aburridas sean un poco más fáciles de entender. Damos charlas, producimos documentales y producimos lo que llamamos estadísticas animadas y también queremos mejorar búsquedas. Y lo que nos hemos dado cuenta es de que pues mucha gente muchas veces la gente cuando busca en internet obtiene respuestas a lo que uh, preguntan. Pero claro, muchas veces sus preguntas tienen que ver con uh, cosas muy concretas. Pero muchas veces lo que falla es el contexto. Entonces lo que hicimos fue volver a GapMinder y seguir desarrollando materiales para dar una... Uh, visión un poco más amplia y se nos preguntaba si queríamos escribir un libro y la verdad que no queríamos siempre decíamos bueno los libros realmente uh, antes son una cosa del pasado Ahora se puede transmitir el conocimiento de otra forma más moderna, con estadísticas animadas y todo esto, pero cada vez nos sentíamos más frustrados porque veíamos que la gente no entendía lo que queríamos nosotros transmitir y por lo tanto nos dimos cuenta de que había llegado el momento de escribir el libro y decidimos hacerlo. Esta es la portada del libro. En inglés y en español. El color es un poco diferente, pero el tema es el mismo. Entonces escribimos el libro y ahora está disponible, o bueno, va a estar disponible en 37 idiomas diferentes. Ahora está disponible en 13 idiomas diferentes. Por lo tanto, es bastante sorprendente ver el efecto enorme que puede tener un libro. La mayor parte de vosotros lo sabréis. Yo he leído muchos libros en mi vida, pero no pensaba que lo que nosotros estábamos haciendo realmente fuera material para poder plasmar en un libro. Me quedé muy sorprendida por ello. Entonces, empezamos el libro formulando estas preguntas. Y algunos de vosotros ya las habéis respondido. A estas preguntas, esta es una de ellas. Los expertos climáticos creen que en los siguientes 100 años la temperatura media va a hacerse más calurosa, permanecer igual y enfriarse. La respuesta A es básicamente lo que la respuesta en la que están de acuerdo los expertos. Y esta pregunta la formulamos en 14 países, en grupos representativos y la mayor parte de personas acertó. España mejor que Suecia, ¿eh? y esto es un poco frustrante. España 92 y Suecia 82%. Pero parece que la información sí que se ha transmitido correctamente. O sea que la gente sí que comprende que hay algo que no va con el clima y tienen una idea correcta sobre ello. Eh, si nos fijamos aquí en el resultado de España, en Madrid, en Madrid también, concretamente el 90% contestaron bien. Pero ya si pasamos a otras cuestiones, por ejemplo... ¿Cuántos de los niños de un año de edad han sido vacunados contra alguna enfermedad en todo el mundo? Esta es una pregunta sobre un tema distinto, la vacunación. Eh, estas son las respuestas: un 20%, un 50% y un 80%. La diferencia entre las respuestas es significativa. La respuesta correcta es de 80%. En realidad fue del 88%, pero redondeamos en el 80%. Y si te fijas en los resultados pues la gente tiene una percepción muy mala. En España solamente un 13% de los españoles la contestaron bien. Imaginaros, como nos han dicho antes, imaginaros que formuláramos la misma pregunta en el zoo, dándole a un chimpancé tres plátanos. Los chimpancés no leen, no escriben, y, y los chimpancés normalmente, pues simplemente de forma aleatoria consiguen un 33% de respuestas correctas. O sea que los, est los estudios, bueno, un estudioso en chimpancés se puso en contacto con mi marido y normalmente los chimpancés hubieran obtenido una respuesta aún mejor. Porque normalmente ellos eligen las opciones extremas. O sea, en este caso elegirían la A o la C. Entonces, este es el resultado en Madrid, un 31%, que es un resultado bastante mejor que la media española, pero no tan bueno como el de los chimpancés. Pero la buena noticia es que si aprendes y desarrollas hábitos de pensamiento correctos, Puedes hacerlo mejor. Y el chimpancé esto no lo puede hacer, por lo tanto, no tenemos que perder las esperanzas. Y esta pregunta la formulamos en conferencias muy prestigiosas. Fijaros, esta es la cumbre mundial de la salud, donde se reúnen los expertos en sanidad de todo el mundo. Y mi marido está, asistió a esta cumbre, y este es el resultado que obtuvieron los expertos: un 27%. Pues acertaron. O sea, en la reunión de Davos, un 18% de los asistentes acertaron. Fuimos a la reunión de Lindau, donde se reúnen premios Nobel de Medicina y científicos médicos, solamente un 8% acertó. Y, la, y luego también fuimos a uno de los cinco bancos más grandes del mundo. Y ellos. Pidieron que los que contestaron la pregunta tuvieran un MBA y solamente un 4% acertaron. O sea que esto no significa que los banqueros del mundo tienen que saberlo todo sobre las vacunas, pero la vacunación es un buen indicador del estado de la sociedad. Para vacunar a los niños tienen que tener una infraestructura, la madre tiene que poder leer y escribir para llevar al niño al lugar correcto, al momento correcto. O sea que hay, tiene que haber muchos factores. Hace falta una cadena de frío, hace falta un sistema de aduanas. Muchos factores tienen que funcionar. Y la gente subestima cuánto ha avanzado el mundo en muchas partes y pues esto es un problema. Bueno, teníamos un... Problema de sonido, pero creo que está resuelto. Entonces, en, es, en estos 14 países formulamos la pregunta. Y este es el, el resultado pregunta por pregunta. Formulamos 13 preguntas, pero solamente vamos a hablar de 12, porque en la pregunta del clima la obtuvo bien uh, todo el mundo, mientras que los problemas se dieron en las otras 12. Entonces, por eso nos centramos en las otras 12. Entonces, Vamos a ver, vemos que este es un color un poco extraño porque yo lo veo rojo, pero aquí está en amarillo. Pero bueno, tendría que estar en rojo. Un 15% con, obtuvieron cero preguntas correctas. Fijaros, de 12 preguntas con opciones A, B y C. Y entonces tener un cero, es decir, no acertar ni una sola, es bastante impresionante. Y luego, fijaros, uh, si hubieran cerrado los ojos sin leer ninguna pregunta, hubieran pues conseguido este nivel, como los chimpancés. Y una persona obtuvo las 11 correctas y ninguna obtuvo las 12 correctas. Por tanto, eh, este amarillo de aquí debería estar en rojo. No sé por qué aparece amarillo. Pero bueno, entonces... Oh, oh. O sea, solamente un 10% lo hicieron mejor que los chimpancés y esto es un poco inquietante en una sociedad como la, como la nuestra, donde hay personas tan inteligentes y tan bien educadas. Entonces, ¿qué pasa con Madrid? Bueno, esta es la forma de vuestra montaña. Fijaros que la situación es mucho mejor que en. Incluso hay personas, bastantes personas con 11 y 12 preguntas correctas. 48 de los, uh, de los encuestados españoles obtuvieron resultados mejores que los chimpancés. Por lo tanto, enhorabuena. Pero ¿cómo podemos estar tan equivocados sobre lo que pasa en el mundo? Bueno, pues... Claro. En general, cuando le preguntas a la gente si el mundo va mejor o va peor, en Suecia solamente un 10% de la gente piensa que el mundo está mejorando. Por lo tanto, cuando tienes una pregunta enfrente sobre el estado del mundo y piensas que las cosas están empeorando, vas a elegir una respuesta que encaje con tu visión del mundo. Pero si te fijas en los datos reales, hay muchas cosas que van mejor. Está bajando la esclavitud, las muertes por desastres naturales están uh, reduciéndose, cada vez menos niños se mueren. Tenemos más películas de donde elegir, cada vez más niños se inmunizan, cada vez más música de donde elegir. Y cada vez más zonas del mundo están protegidas. Por lo tanto, pasan muchas cosas. Pero cuando miras por la ventana, es difícil ver todas estas cosas. Por lo tanto, ¿cómo aprendemos del mundo? La forma más común es mirar las, las noticias. Entonces, ¿qué vemos cuando miramos las noticias? Vemos desastre tras desastre. Guerras, refugiados, enfermedades tremendas, pues culturas exóticas y playas paradisíacas. Y y todas estas cosas son extraordinarias porque si no no estarían en las noticias. Y luego intentamos incorporarlas a nuestra cosmovisión. Pero esta cosmovisión va a ser un poquito extraña porque solamente nos muestra las excepciones. Entonces, lo que pensamos es que es mejor pensar en el mundo como una... Calle, los pobres a la izquierda, los ricos a la derecha y todos los demás en el centro. Esta es la población mundial. Y cuando preguntas a la población sueca y a los estudiantes suecas dónde pertenecen ellos, esta es la distribución de ingresos en el mundo. Ellos te dicen que están aquí en el centro. Y, pero solamente por estar en Suecia estás aquí en la parte de los más ricos. Entonces, Miramos por la ventana, no pasan muchas cosas, miramos las noticias y vemos que pasan todas estas cosas tan malas y pensamos que estamos en el centro de la distribución de ingresos cuando en realidad estamos en, la, en el segmento de los más ricos. Por lo tanto, nosotros construimos lo que llamamos la calle del dólar. Enviamos fotógrafos a hogares de todo el mundo para que fotografiaran la vida diaria de la gente. Analizamos las cosas que hace la gente en su día a día. Y por eso quería conectarme a Internet, porque quería brevemente conectarme a nuestra página, Dollar Street. Todo lo que hacemos nosotros es gratuito, lo puede utilizar cualquiera. Por tanto, simplemente podéis conectaros a Dollar Street. Y en la parte superior dice familias del mundo por ingresos. Y puedes ir bajando y ver las familias que hemos visitado. Las hemos organizado. Entonces las más pobres a la izquierda, las más ricas a la derecha y las demás en el centro. Y lo bueno es que puedes ir aquí y analizar las camas y entonces eliges las camas y te fijas en el aspecto que presentan las camas en gente de distintos niveles de ingresos. Esto es un poco para compensar las imágenes que vemos en los medios. Y los suecos que te dicen que estaban en el centro, podemos ver... Pues cómo es la vida de los suecos. Fijaros, aquí vemos las camas. Y estas no son realmente habitaciones típicas en Suecia. Pero si vamos aquí, estas son las más pobres. Pero los estudiantes suecos no reconocen estas camas como propias. Pero si tomamos estas y subimos aquí. Aquí ya la cosa sí que empieza a verse como una habitación típica de Suecia. Pero vemos habitaciones de China, Ucrania, Corea del Sur, Estados Unidos, muchos países diferentes pero condiciones similares. Lo que a mí me encanta es mirar los aseos, los baños eh, y, y, y los inodoros. Y, y la preferencia parece ser la para. De, de inodoros blancos. Pero recordar que estamos en, la, en el segmento de los países ricos. Por lo tanto, pues aquí tenemos imágenes más representativas de lo que son los, la, los, lava, los inodoros en el mundo. Pero no todo funciona. También hay que analizar las funciones. Quizás alguien reconozca a este señor. Tomamos imágenes también. De la actividad de cepillarse los dientes. Este es Bill Gates cepillándose los dientes, porque él había visto esta imagen anteriormente. Aquí tenemos personas cepillándose los dientes en muchos países, pero todos utilizan un cepillo de plástico. Y según vamos bajando, vemos que todo el mundo hace lo mismo. Todos tenemos que cepillarnos los dientes. Algunos se lo toman muy en serio, pero no es la misma actividad. Es una actividad humana el eh, cuidarse los dientes. Pero cuando llegamos a estas zonas tan pobres, la gente no se puede permitir un cepillo de plástico y empezamos a ver que la gente utiliza un palillo o, un, o, los, o los dedos. Por lo tanto, pues eh, estas imágenes también nos interesan. Vamos a ver brevemente el aspecto que presentan varios hogares. En Estados Unidos lo tenemos en la parte más rica, digamos, de la calle del dólar. Podemos ver una familia, los Howard, una familia norteamericana. Aquí tenemos su casa. Y vamos a ver una casa en la parte más pobre de Estados Unidos, que son los Hadley. Y vamos a ver la diferencia entre una familia rica y una familia más pobre en Estados Unidos. Y podemos añadir otra familia también en el centro. Y vamos a ver las diferencias entre estas tres familias y vamos a ver... Pues por ejemplo las variaciones en los salones de estar, en la cocina. Podemos hacer lo mismo en China. Vemos las casas, los sofás y las cocinas. Porque muchas veces cuando pensamos en el mundo, hablamos de cómo le va la gente en otros países. Su cultura es así o asao. Pero si fijamos aquí, vemos que tienen una forma completamente de cocinar, dependiendo del nivel de ingresos en el que se sitúen. También podemos comparar dos familias vecinas en la calle del dólar, pero no en la vida real. Los Wu y los Howard. Y tienen habitaciones bastante similares. Tienen también sofás marrones de cuero. Tienen también juegos para los niños similares. Ambos fabricados en China, por cierto. Y también podemos ir al otro extremo y podemos ver dos casas, también vecinas en la ciudad del dólar, en las calles del dólar en Nigeria y en China. Tienen el mismo tipo de techo, el mismo tipo de sofá, almacenan también los granos, ambas comen pescado y también hierven el agua de forma idéntica. Por lo tanto, el proyecto de la ciudad del dólar consiste en recoger todas estas fotografías y clasificarlas por ingresos para ver similitudes y diferencias. Por tanto, en el proyecto de la calle del dólar, el mundo no se parece a lo que nos muestran las noticias. Y a veces la gente me dice, pero es innecesario enviar fotógrafos, ¿por qué no te metes en Google? Bueno, pues estos son, si pongo la palabra inodoro o la palabra cocina, me encuentro con esto. No está esta no es una aquí digamos esto no está equivocado. Lo que pasa es que lo que nos muestra es lo que tienen los ricos, pero no nos da una imagen mundial. Entonces, para entender el mundo hay que dividirlo en cuatro niveles. Somos siete mil millones de habitantes. Hay que dividirnos en cuatro niveles de ingresos. El nivel uno es extrema pobreza y es el, el nivel de la Europa Occidental. Entonces, para entender lo que significa nivel 1, si tienes que llegar a algún sitio, vas andando. En nivel 2 tienes una bicicleta, en nivel 3 una motoneta y en nivel 4 tienes un coche, simplemente para hacernos un resumen. Pero para comprender el mundo también tenemos que saber dónde vive la gente geográficamente. O sea que tomamos los 7.000 millones de personas y analizamos... Mira, un mil, mil millones viven en el continente americano, mil millones en Europa, un mil millones en África y cuatro mil millones en Asia. Por tanto, aquí es donde vive la gente aproximadamente, como veis, siempre simplificamos la cosa. Es una simplificación bastante vulgar. Pero esto es lo que tenemos que hacer para pues que la cosa tenga sentido. Entonces pensamos en el mundo como un código PIN 1114, simplemente para clasificar la distribución de la población mundial. Pero en el futuro la población va a ir creciendo. Y según Naciones Unidas, eso es lo que va a suceder 1100. hasta el año 2100. Vamos a tener mucha más gente en África, algo más en Asia, pero la población del continente americano y de Europa se va a mantener igual. Por tanto, si dividimos Europa, y Estados Unidos, en lo que llamamos Occidente, vamos a representar un 8% de la población mundial en el 2100. Aquí es donde se van a producir las cosas. Por lo tanto, ahora es importante que ya seamos cuidadosos con la forma en la que tratamos a la gente que nos rodea, porque no vamos a ser la mayoría en el 2100. O sea que solamente podemos esperar que nos den alguna posibilidad de ser parte de la toma de decisiones. Si nos fijamos en la población cara al futuro, esta es la población mundial y cómo se ha desarrollado hasta hoy. Y esto es lo que espera Naciones Unidas hasta el año 2100. Y como habéis oído, la población va a crecer, pero esperan que en el 2100 se estabilice. Y entonces vamos a ver, esto es lo que va a suceder. La cantidad de adultos... ...se van a incrementar mucho, pero no la de niños. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, pues estos son los niños... ...que tiene una mujer en el mundo, de media. Estamos en, estamos en cinco niños por mujer en el año 1965... ...pero luego la revolución sexual... ...pues redujo la, la cantidad de niños a dos, a dos hijos por mujer... ...actualmente, y cara al futuro... Esto es lo que espera Naciones Unidas. Y si nos fijamos región por región, región por región, vemos Europa, el continente americano, Asia y África. Entonces, como veis, África está un poquito rezagada, pero se está pues poniendo al, al nivel. O sea que tendremos una población en la que. Pues, los padres van a ser sustituidos por dos, dos padres van a ser sustituidos por dos hijos, por lo tanto, pues será difícil el crecimiento poblacional. Pero tenemos otra teoría. Vamos a ver, hay mil millones de personas. Si nos imaginémonos que viven en distintas plantas de una casa, los niños en la parte de abajo y los mayores en la parte de arriba. Entonces, ¿qué va a suceder en el futuro? Esto es la situación hoy. En los próximos 15 años, lo primero que va a suceder es que los mayores se van a morir. Los jóvenes van a crecer y van a tener sus propios hijos. Y de pronto estamos en ocho mil millones, porque son los grupos más de edad más pequeños los que se mueren, los que están arriba. Y en el futuro veremos lo mismo. Veremos que no se amplía la parte de abajo, simplemente se rellenan los pisos vacíos de arriba. Y de pronto, en 2060, ya seremos diez mil millones sin mayores cantidades de niños y también algunas personas se van a añadir porque la esperanza de vida también va aumentando. Algo así, o sea que no es difícil entender, pero tampoco es tan intuitivo todo esto. ¿Quiénes son estos dos señores? ¿Quién son? ¿Quiénes son? Vale, pues estos señores son los consejeros delegados de Microsoft y de Google, y lo interesante es que ambos han nacido y se han criado en la India antes de convertirse en consejeros delegados de estas grandes corporaciones. Y creo que es algo importante de reconocer, porque solemos pensar que todo lo europeo o lo norteamericano es el centro del cual se deriva todo, pero esto está empezando a cambiar. Entonces, si pensamos en el mundo... Aquí vemos dónde viven las personas y en distintos niveles de ingresos, este es el aspecto que presenta el mundo hoy. La mayor parte de personas son asiáticas y viven en el nivel 2 de ingresos, pero en el futuro esto es lo que probablemente va a suceder. Cada vez más personas van a estar en el nivel 3 y van a quedar algunas en el nivel 1 y se va a producir un desplazamiento también al nivel 4. Por tanto, en el futuro habrá muchos sachas y sundars a cargo de las grandes corporaciones. Para entender el mundo y adaptarnos al cambio, si hiciéramos esta prueba de nuevo, ¿cómo podríamos obtener mejores resultados? Bueno, primero hacen falta datos y marcos, porque de esa manera podemos responder con mayor precisión. Pero también hay que encontrar manera de controlar nuestros instintos. En el libro lo dividimos en 10 capítulos, uno por cada instinto, porque hablamos de 10 instintos dramáticos. El libro intenta no ser excesivamente académico, es más bien una especie de manual, y se habla de las reglas empíricas del factfulness. Primero tenemos el instinto de la brecha, y es que hay grandes diferencias. Normalmente vemos las cosas desde un punto de vista muy diferente, ¿no? como extremos, rico-pobre, blanco-negro. Pero debemos recordar que tenemos que ubicar dónde está la mayoría, porque casi siempre se habla de, los, uh, de las excepciones, pero no podemos basar todo en excepciones. Hay que recordar que a la mayoría pocas veces se le menciona. Luego vimos muchas historias sobre negatividad, sobre que todo empeora, etcétera. Bueno, pues esto es algo que nunca vemos. Ayer todos los trenes llegaron de nuevo a su hora. Esto no lo comunicamos, ¿verdad? Y luego tenemos el instinto de la línea recta. Si vemos una línea así, nuestro cerebro continuará rellenando esa línea hacia adelante. El problema es que hay muchas cosas que no se comportan así. Basta con recordar que hay muchas líneas que se doblan, que hay muchos tipos de correlaciones. Y luego tenemos muchas historias, muchas cosas impulsadas por el miedo, ¿no? Ese instinto del miedo. Aquí el cocodrilo, hay que tenerlo en cuenta, hay que calcular los riesgos. Cuando vemos una araña nos da miedo, pero al final es un coche el que nos mata, porque el tráfico es un riesgo mayor que el que mora, vayamos a morir por una picadura de araña. Luego tenemos el tamaño. Siempre hablamos de que es un problema enorme, pero hay que recordar que siempre hay que comparar y dividir. El ver una cifra no quiere decir nada. UNICEF publicó esta cifra. En el año 2016, 4.489.000 lactantes murieron. Es una cifra horrible, ¿verdad? Pero en el año 2015 murieron más lactantes y en el año 1950. Muchos más. Así que aunque una cifra sea una cifra muy mala, como la cifra de mortalidad infantil del año 2016, hay que recordar que las cosas han podido ser peores, que todo puede mejorar o empeorar. Luego está el instinto de la generalización. Solemos decir, son todos iguales. Y de forma intuitiva, pues hacemos esto. Creo que todos habréis visto estas pateras que intentan venir a Europa y muchas. Uh, Llegan y otras no. Bueno, hace poco leí un artículo que me gustó mucho. Estaba en Gran Canaria, estaba leyendo las noticias y vi esto. Una de estas pateras consiguió cruzar el mar, llegó a la orilla europea y mira dónde llegaron. Llegaron a una playa de más palomas, nudista. Imagínense, ¿estaban preparados? Para ver esto, estaban soñando con llegar a Europa, arriesgando su vida para llegar aquí. Los primeros europeos que vieron eran hombres de color rosa, con sombrero y desnudos. Bueno, quizás ese era su objetivo, pero probablemente no, ¿verdad? Y luego, lo que me parece fascinante es que, bueno, para ellos eran los primeros europeos que habían visto. Y eso probablemente les forjó una imagen de cómo era el europeo típico. Luego está el instinto del destino. Siempre podremos, siempre que la, las cosas siempre serán igual, que la religión, las tradiciones, todo es estático. Pero hay que recordar que la mayoría de las cosas están cambiando, pero de una forma tan lenta que no lo reconocemos. También nos impulsa, nos impulsa esa idea de una única solución. Tenemos esa visión ideológica a través de la cual vemos el mundo. Y dentro de esa ideología solemos buscar cosas que apoyen nuestras creencias, las que ya tenemos, en lugar de hacer lo contrario, ver los datos, los hechos e intentar ver cuál es la ideología correcta para interpretarlos. Por eso necesitamos una caja de herramientas para tomar mejores decisiones. Y luego siempre nos gusta echar las culpas. Cuando vemos que hay un problema, buscamos a alguien a quien culpar. Y ese es un gran riesgo. Que nos impide ser constructivos y pensar. Por lo general, siempre hay explicaciones más complejas. Y finalmente está la tendencia a la urgencia, ¿no? El hecho de que pensamos que ahora o nunca. Pero hay que recordar que, por lo general, las cosas se pueden hacer y se deben hacer poco a poco. No hace falta dar un paso enorme. Y además, si solo lo hacemos en un paso, y somos muy emocionales pues podemos cometer un error yo diría que es un manual muy práctico muy pragmático en este sentido hemos intentado alejarnos de la jerga académica hemos intentado eliminar y explicar las cosas sin jerga si queréis uh, si os interesa la salud pública o si os interesan otras cosas, más sofisticadas pensaréis que este libro es muy simple, ¿no? De hecho, recibí un correo electrónico de una señora enfadada, porque bueno, hablábamos del jabón y de que el jabón era algo muy bueno. Y bueno, si le interesa la historia del jabón, una frase es verdad que es muy poco. Pero lo que intentábamos hacer era dar una imagen global y luego ser breves en algunos casos. Cuando vemos las noticias, cuando leemos el periódico quizá deberíamos hacer esto como se hacen las cajetillas de cigarrillos el hecho de que las noticias hacen que todo parezca muy alarmante así que quizá bueno pues deberíamos recibir ayuda para este tipo de adicciones lo que hemos hecho, con este test ha sido dar certificados a varias cadenas de televisión de Suecia. Hemos ido a hablar con ellos. Ellos rellenaron el test antes de que fuéramos con resultados malísimos. Luego pasamos un día con ellos. Volvieron a hacer el test y consiguieron a un 100% de aciertos. Hicimos lo mismo en muchas escuelas y este es mi ejemplo favorito. Es un hub de eh, espíritu empresarial social. Y cuando contratan a gente, ahora les piden su currículum, por supuesto, para ver qué han hecho antes, pero también les piden un diploma que justifique que han respondido las preguntas del cuestionario correctamente. Porque si entráis en nuestra página web y respondéis las mismas preguntas de nuevo, vamos a entrar. Si entráis en gapminder.org. Vamos hacia abajo y aquí pone hacer el test. Encontraréis el mismo test. Y si acertáis la respuesta a todas las preguntas, cosa que llegará un momento que haréis, y nosotros, por cierto, no tenemos ni idea de quiénes sois. ¿eh? Si acertáis todas las preguntas, podéis enviar vuestro correo electrónico. Y nosotros os enviaremos un diploma personalizado para que sepáis que habéis aprobado el examen. Y como demostración tenéis este diploma. Si tenéis alguna otra pre pregunta, bueno, yo voy a seguir aquí y me contestaré algunas preguntas. Pero si os surge alguna otra, podéis contactar conmigo a través de estos dos correos electrónicos. Por cierto, todo lo que hacemos es gratis. En el caso de Dollar Street necesitamos más hogares. Si queréis añadir un hogar adicional a Dollar Street, pues uh, podéis hacerlo. Podéis seguirnos en todas estas páginas web.